A darle cañita. El traidorcillo. Parecen muy difíciles de aniquilar. Jodo. Dificultad máxima. Y nada para poder pasar por ella. Aquí no hay nada.
Seguro que por aquí se puede dar algún secreto, alguna vuelta y algún secreto. Tan complicado, ¿no? Este. Ya llegará ya. Tiempo al tiempo. Teóricamente, esperando por ahí. Que parió. Vaya secreto. Estaba pintando de otra manera.
El secreto ha parecido un poco complicado, pero el resultado de momento me gusta. No me suena de la otra vez que consigues este secreto, pero... Escúchame que están aquí, pero oye... Ha merecido la pena intentarlo. No se ha intentado por la nada, sino por una... Uzi. Tenemos 30 balas. Vamos, puede que salga casi la mano. El de la antorcha no... Como el otro este no le sacude a los chacales ni a los bichos. Solo huye como las ratas. No. La tumba de Set. Hasta que saquemos... Bueno, pues la parte de... El 1 de Londres, allá hay zona y allá hay algo que tal, ¿quién se puede ir? Esto se van a agradecer. Es como al final nos esportillamos contra el suelo y le acabamos cagando. Y una plataforma. Será el modo rápido de bajar. Venga. Muy bonito.
vamos con el guía. Para la cuesta. Hay que abrir la puerta esta. A lo mejor allí no hay nada, tengo que venir aquí. Y es lo primero que abres la puerta y luego el puzzle del fuego. Sí. Te vamos al otro lado. Media puerta. Puerta y media. Parece simple, amo. Esos brillos no son de simple agua. Bien. Ese. ¿De aquel? Quiero decir, eso ha sonado muy normal. Me gusta ser cabrón para poner trampas así. Es que te pillan, si vas descuidado te pillan. De regalar en el antiguo Egipto las escopetas. La promoción. Construya su tumba y le regalamos una escopeta. ¿Qué se hace esa? ¿Qué se hace esa?
no dejemos que la luz nos guíe. Será un secreto que será lo que tenemos ahí. Además aquí los secretos no son de... de vuelta, sino es circular. Coges otro camino. Ahora ha merecido la pena. Que hemos cogido ha merecido mucho la pena. Vamos aquí arriba. Sesenta, 24 y 6. No está mal. Vamos a tener un poquito de munición. El hombre está abajo por aquí. Se sorprende y dice: hasta luego, Luca. ¿Lo que has visto? ¿Un fantasma? No huyas, cobarde. Si eres ido, huye detrás. Se termina el juego. No hay bichos. Las arenas del tiempo. Respira el mal.
Arreglar planes. Me suena a cambio de pantalla. Creo que si no hace el tiempo te crucifican. ¿Real Chamber? ¿Real Chamber Valle de Oro? Qué raro, tío. Pues como son las cámaras de enterramiento. Y que lo que mira antes. Confundido. Mira, después un secreto, eligiendo el lado así. Es decir, quiero huir. A mí que no somos muy bien recibidos aquí. No nos quieren tanto asistir como nosotros nos parece. Manos de árbol. Aquí empezamos. Vamos a hacer algo de. El ojo de Orión o la mano de Orión. Esta pinta me vendría muy bien. Yo creo que es escopeta. Thank you.
parece una tontería, vamos a ir poco a poco. Eso no suena muy fino. Ya, la liada gorda ya. Y es cuando decide volver a liarla. El amuleto de Dios. Oh, joder. La chorra de sangre o vino a todas partes. Un lado habría ahí atrás. Chapolva, chapolvo. Vamos, si ya ves esta cojonata, ya la leo pardísima. Ahí viene un chacal. Estos son más furos que los otros, Vale, perdida. Bueno, por aquí puede que tengamos algún secreto o algo interesante. Allí hay fuego. Aquí en las cámaras de enterramiento y subimos por aquí. Volvemos allí.
Si la ruta no funciona, cogemos la C. Bueno. O la C. Los bichos estos que están descansando, pues están fáciles de crujir. Se hemos liado y hemos cogido el lado que no era. Pues volver a subir.
a girar es este. Es como si lo hubiese girado. Ha girado todo, ¿eh? Y no es esto solo. Vamos a ver, encontrar un juego interesante. Cargadores de la... la UCI o del revólver o algo. O un águila al desierto. Nunca se sabe qué sorpresas te puede este juego. Vale. Ya me lo hemos cagado. Venga, tira. Crean. Ahora hemos cogido la mano de Sirius. La otra es la de... la de que el Sirius no... o sea, ha dejado caer esa cuerda.
Ya tenemos el talismán escarabajo. Pues carabajo de talismán. Ya me vendrá un escorpión. Eso suena a tostadora vieja. Podemos hacer toda la ruta antes. Nos falta solo faltan los aullidos de los bichos. La culebrilla, ¿dónde está la culebrilla? Mejor ahí arriba se abrieron alguna puerta. Mira, ahí está la culebrilla. Vale, aquí tenemos un bichejo. Tipo momia. Una entre la tontería que no le vas a hacer nada. Eso sí que no me ha gustado un pelo.
Estos son... Para decir, ¿no estás al tanto? Pues vas a ver, tú vas a ver. De momento no queremos. Estofado de crack. Serpiente de oro. Tú duerme, tú tranquilo. ¿Estás despertado? Creí que estaba dormidico. Estabas dormidico tranquilamente, que no molestabas a nadie. Pues me parece que... en una horita, dos del tirón. Ahora vamos a ver un vídeo aquí en tamaño... tamaño así. I, Semaket, High Priest of Horus, forewarn that he who removes the amulet shall have released Set. He who walked abroad with the jackals at the dawn of man shall once again violate the earth. Harvests fail under the broken skies. My trusty companion returns. The amulet woman! Once called forth, shall the heavens split asunder, and the light of the sun, god Horus, banish the lord of darkness, Set.
I wouldn't advise it. La que ha liado. Estaríamos ya en el Valle de los Reyes. Que es la fiesta de... Está llegado, echa algo, pilla el coche y se larga. El paso que vamos. A ver, hemos ya paradita. Una vez que lleguemos, nos fuimos para coger el Land Rover. Aquí guardamos Ignition Key. Después de salir ahorita y de estar con el micro activado para variar, no sé, cambiar música. Vamos a escuchar a este grupo. Mejor 5 minutos lo cambio, Pero para hacerle caña a esto. Tiene que hacer un par de cosas. Media horita. La farming. Y hacer una expansión oficial llamada
Este para la tierra no está mal. Yonder. Aquí sin novedades, bueno. Hay que jugar a crear partida. Bueno, no sé si va a más declarar de un juego a otro, pero bueno, vamos a darle. Fecha cierta. Y esto es China. Pero bueno, seguramente uniré los dos campos y apañado. Menudo bicharraco. Esto no lo hagáis en casa. Vale, se ha enganchado a trabajar bien. ¿Qué cojones le pasa hasta ahora, tío? Que no quiere.
para mear y no echar gota. Toda la vuelta me llena todo el va. Antes. Pero bueno, puedo ir con el tractor donde me quede. Llegar a terminar, hacer la L. Ir a descargar y me va a venir justo de tiempo. Pero bueno, poquito a poco. No hay prisa. Don't happy be worried.
Bueno, aquí lo hasta allí lo llevo. Oh, qué mal me ha ido del tirón. La dejo trabajando. El efecto se debe ir detrás de la oruga. Parece que he cogido muy poco tajo. Y que si no le hago bajar a la tolva. Vale, vamos a ver. Tenemos que bajar hasta el campo 40. Por la carretera. Ya estamos en el campo 40. Nos estamos columpiando. Mira, esta planadita para poner alguna granja, algún bicho, no está mal. Aquí en medio de este bosquecito. Camino un poco áspero, pero bueno. De frente hasta el campo 40. Luego vuelta para que. Cagando leches. A ver, el. Son tres tolvas de la máquina. Lo que viene siendo. 47 metros, ¿qué porcentaje total es? Por aquí, por aquí, por ahí. Y la vuelta también. Vamos por camino, 60-55 por hora. Esto bota un poquito, pero bueno. Uy, los cuervos. Ahí ha pegado buen brinco, ¿eh? Y cámara. Cinematográfica. Este está roto. El mitente izquierdo está cascado. Los juros se ve bien, pero ahí en el marcador parpadea. Está.
Hasta el 121. Pero hecho en el medio camino le tiene a todo el ballena. Mola la esquinica esta. Todo izquierdo. Bocanada. Ah, pues a rápido de música, a ver si nos termina de convencer. O vamos a buscar algún más clásico. Aquí no puede ir nadie. Es para que estás asiento con el cinturón. Vale, pequeño. Que no se note. Lo que pasa es el tren. Yo creo el camino de las cabras. Ahí está curvica. Me da para vender, que vas a vender. Jalipollas. Voy a descargar, descarga ligera, ¿eh? El 43, la mitad prácticamente.
Bueno, me da. Me va a tener que ir ya. ¿Qué si no lo llego a hacer eso?